Para quien no me conozca, soy Víctor Viñuales, ¿no? Soy director de CODES, la Fundación Ecología y Desarrollo, que llevamos un poco la Secretaría de la Comunidad por el Clima, ¿no? Y como yo voy a pedir contención del tiempo, ¿no? Pues voy a intentar practicarla, ¿eh? Pero quiero, sí, a pesar de esa contención, hablar de tres cosas. Uno, agradecer, ¿no? Otro, contar minimísimamente qué es un poco la Comunidad por el Clima que organiza esta iniciativa, ¿no? Y finalmente, de alguna forma, el contar un poco brevemente también por qué, ¿no? Entonces, yo decía primero, gracias. Hace un año, no un año, ¿no? Porque con esto de la pandemia nos hemos liado, ¿no? Pero en diciembre del 2019 hicimos una reunión en el contexto de la red sanitaria de la responsabilidad de hospitales de la RSE, ¿no? De la responsabilidad social corporativa, en Madrid, en el contexto de la cumbre del clima, en diciembre. Luego fuimos a la zona verde, ¿no? A una asamblea de la Comunidad por el Clima, y entonces éramos totalmente ignorantes de lo que iba a venir después, ¿verdad? Después vino la pandemia y lo que iba a ser una iniciativa que se presentara pues, en los primeros meses del 2020, pues la pandemia que rompió tantas cosas en el mundo, ¿no? Y que nos supuso un shock, ¿no? Pues de alguna forma descabalgó esta iniciativa, ¿no? Pero ahora la estamos presentando, ¿no? Y para que esta iniciativa se pueda presentar, ¿no? Pues entonces ha sido posible por la implicación de mucha gente, ¿no? Por el apoyo del MITER, ¿no? El Ministerio de la Transición y Reto Demográfico, ¿no? Y la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, pues estará con nosotros, ¿no? El apoyo de la Red Sanitaria de la Responsabilidad Social de los Hospitales, ¿no? El apoyo del Servicio Aragonés de Salud de Aragón, tanto la Dirección General de Salud Pública como la Gerencia de Salud, ¿no? Y son tiempos nada fáciles, ¿no? Es decir, lo decía antes un poco cuando estamos un poco hablando entre nosotros, ¿no? Pero todo el mundo sabe que son tiempos muy complicados, ¿eh? Y siempre es de agradecer el apoyo de una iniciativa. En esta ocasión, nosotros estamos realmente muy agradecidos de corazón, ¿no? El apoyo también del Ministerio de Sanidad, ¿no? Que agradecemos que la Directora General de Salud Pública nos acompañará, ¿no? El apoyo de MSD, ¿no? Esta enorme empresa farmacéutica, la colaboración también de DKV, ¿no? También queremos agradecer a los panelistas, ¿no? Que hay aquí, ¿no? Que nos por dos cosas. Uno, por el tiempo, están aquí y han insertado en su complicada agenda este espacio, ¿no? Pero también por su compromiso con la acción por el clima, ¿no? Es decir, más allá de su presencia aquí, trabajan por el clima, trabajan por la salud del planeta, por la salud de todos. O sea que muchísimas gracias. Gracias a los 391 personas que se habían inscrito hace una hora, que he preguntado cuánta gente había inscrita, ¿no? Gracias a los que estáis viendo en directo, que estáis asistiendo en directo a esta presentación. Tenemos un montón de premios para los que asisten en directo, ¿eh? Y gracias también a la gente que lo verá en diferido, ¿no? Y gracias también a los profesionales de la salud que seguramente ayer tuvieron guardia y no pueden estar porque están durmiendo, ¿no? Hoy tienen servicio. Yo recientemente tuve una vez más, como tanta gente hemos tenido, ¿no? Una cercanía dolorosa con el servicio de salud, ¿no? Y la verdad es que yo creo que tenemos la suerte, el lujo de tener una gente magnífica. O sea que muchísimas gracias por vuestro compromiso aquí y también por vuestro compromiso en estos tiempos tan duros. Antes salíamos a aplaudir a los balcones, ahora no se sale, pero yo creo que la buena gente de este país sabe y lo tenéis que saber que os estamos muy, muy, muy agradecidos, ¿no? Entonces, también, finalmente, a los compañeros y compañeras que han preparado este acto. La segunda cosa que también brevemente quería decir es que ¿quién organiza esto? Bueno, esto lo organiza la Comunidad por el Clima, que es la plataforma multiactor para implementar en España con ambición el Acuerdo de París, ¿no? Y ahí está el sector público, está el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad y la Federación Española de Municipios y Provincias. Está el sector privado, representando por la Red Española del Pacto Mundial y el Grupo Español de Crecimiento Verde, y está el tercer sector, representado por Cruz Roja, SeoVerLife y ECODES, que además llevamos el secretario de la iniciativa, ¿no? Y
solo dos cosas, un poco para caracterizarlo. Esta es una comunidad de gente que actúa. Está bien debatir, está bien hablar, está bien preguntarse por qué pasó lo que pasó, pero esta es una comunidad de gente para actuar frente al cambio climático, ¿eh? Y el principio fundamental de esta comunidad es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Que cada cual se responsabilice de su cuota parte. Las empresas grandes tienen más cuota parte, los hospitales más cuota parte que el dentista particular. Bueno, son distintas las partes y distintas las responsabilidades, pero si todos ejercemos esa cuota parte de responsabilidad, esto tiene solución. Y la tercera cosa que quería decir es que, ¿por qué? Hay muy breve, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto, y lo decía antes, me parece que Mame, ¿no? En el previo, que hemos visto en la pandemia que la salud del planeta y la salud humana están interrelacionadas, ¿no? Y de alguna forma esta iniciativa es una manera de abordarlas, ¿eh? Y de establecer esa conexión, ¿no? Y luego, este es el año decisivo de la década decisiva. Entonces, por esas dos grandes razones hemos organizado esta iniciativa, que hoy se presenta, ¿no? De sanidad por el clima. Dos cosas. Controlaré los tiempos para que no se nos vaya de madre. Por tanto, los panelistas, perdón por anticipado si de repente me veis decir, oye, pero que queda un minuto, tal, ¿no? Y dos cosas también un poco animando a la buena gente que está participando en la iniciativa. Si alguien conoce, esto es una comunidad y debe ser una comunidad que se extienda y que se amplíe, ¿no? Si alguien conoce alguna iniciativa, en mi hospital estamos haciendo esto, bueno, pues en el chat puede contarlo brevemente. No tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Pero sí tenemos tiempo para compartir iniciativas, para contar cosas que se estén haciendo, un documento, un folleto que hemos hecho, o sea, un poco todo lo que... Y ahora, sin más, no sé si está con nosotros ya la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, que no la... Estoy, Víctor, estoy aquí. Ah, estás, felizmente, porque habíamos preavisado que quizás te retrasabas, pero felizmente la directora de la Oficina Española de Cambio Climático está con nosotros. Ella, además, yo contaba que dentro del grupo impulsor de la Comunidad por el Clima está la Oficina Española de Cambio Climático, y Valvanera Ulargui es quien nos representa al Gobierno de España en todas esas complicadísimas, ¿no? Y dificilísimas negociaciones por el clima. Entonces, muchísimas gracias por esa tenacidad y ese talento en las cumbres climáticas, Valvanera. Y entonces, es tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muy buenos días a todos y estoy encantada de participar en otro acto más, ¿no? De, como decía Víctor, movilizar acción, ¿no? Y cerrarnos, ¿no? No solamente en nuestros titulares, sino en generar, ¿no? Esa acción en positivo colectiva. La iniciativa de hoy yo creo que es una iniciativa muy de actualidad. Es una iniciativa que además nos ayuda, como bien señalaba también Víctor, ¿no? A compartir, ¿no? Ese enorme reto, ¿no? Que es llegar, ¿no? a una neutralidad climática en el año 2050, como nos hemos comprometido en nuestro Acuerdo de París. Yo voy a hacer una breve introducción de dónde estamos, ¿no? en términos de ambición internacional y en términos de ambición nacional. Cómo salud y cambio climático, ¿no? Entendemos que es un campo inaplazable de acción conjunta y no qué podemos hacer, ¿no? Cada uno de los sectores para ampliar, ¿no? esta necesaria ambición. Como sabemos, el año 2020... era el año de la ambición climática, era el año que nos habíamos marcado en el Acuerdo de París para presentar objetivos más ambiciosos que los que presentamos en el año 2015. Estaba marcado, ¿no?, en el calendario como el año de la ambición. Evidentemente, ¿no?, la pandemia trastocó todos los planes de nuestra sociedad, todos los planes también y todas las prioridades, ¿no?, en muchos de los países, pero la buena noticia fue que pese a ello, la acción climática salió reforzada. Tuvimos una cumbre organizada en diciembre, ¿no?, por Francia, por Italia y por Reino Unido, donde hubo compromisos importantes en esta dirección. Tuvimos un llamamiento claro de las Naciones Unidas, de casi todos los países del mundo, a recuperarnos en clave verde, con lo cual entendimos en el año 2020, pese a que los compromisos evidentemente no se presentaron, ¿no?, con la ambición y en el número cuantitativo que nos hubiese gustado, entendimos cómo de inaplazable es la acción del cambio climático. Por decirlo de otra manera, ¿no?,
Vimos claramente cuáles son los límites, cuáles son los riesgos de nuestra vulnerabilidad en un mundo que es interdependiente pese a la globalización y donde el vínculo económico y medioambiental es cada vez más potente. Bienestar medioambiental significa bienestar económico, significa o coste o beneficio. Bienestar medioambiental significa también seguridad o conflicto. Con lo cual, son lecciones que nos llevamos en la mochila, ¿no?, de un año doloroso que todavía no estamos sufriendo sus impactos. Con lo cual, la acción climática sale reforzada. La clarividencia en trabajar en una agenda verde es apoyada por todos los países del mundo y ahora necesitamos, ¿no?, ponernos manos a la obra. Como decía, en el año 2020 hubo también en el Foro Internacional esa llamada cumbre de ambición, donde la Unión Europea presentó un aumento, ¿no?, del compromiso, que es lo que decíamos, estábamos obligados, que pasó de un 40 a un 55% de reducciones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. ¿Suficiente o no suficiente? Es un debate, ¿no?, también importante en el que se puede, en el que se puede trabajar. ¿Una señal en la buena dirección? Estoy convencida de ello. Estoy convencida que la apuesta por ampliar esos objetivos, evidentemente porque tienen sentido ambiental, pero también porque tiene sentido socioeconómico, ¿no?, es clave, ¿no?, para poder avanzar ahora en la materialización de qué esfuerzos tienen que hacer todos los gobiernos, porque los gobiernos vamos a tener que repartirnos parte de ese 55% y qué esfuerzo tienen que hacer también todos los sectores, ¿no?, tanto los que están en ETS, el sector industrial y el sector energético, como aquellos, ¿no?, que llamamos difusos, residuos, transporte residencial y un largo etcétera. La buena noticia que hemos recibido hoy también, que ya habéis visto en los medios, es que nos hemos dado el marco jurídico también en la Unión Europea para adoptarlo. La ley de clima se acordó ayer en los trílogos con el Parlamento Europeo y eso lo que pone de manifiesto al final es que una ley vale más que mil promesas o vale más, ¿no?, que mil declaraciones políticas. Hemos conseguido, ¿no?, que un marco jurídico vinculante a nivel europeo contemple ese objetivo a largo plazo, ese objetivo de neutralidad climática para la Unión Europea en el 2050 o antes, hemos avanzado, ¿no?, también en esa matización. Hemos conseguido también que todas las políticas europeas tengan que responder a esa coherencia con esa neutralidad climática y a un proceso también de participación y a mayor inversión y mayor planificación en las políticas de adaptación, que como sabéis son también muy importantes, ¿no?, para evitar riesgos y vulnerabilidad y aumentar vulnerabilidad en nuestro país, reducir vulnerabilidad en los países del arco mediterráneo. Con lo cual, el tener un marco jurídico, como digo, pone de manifiesto que la Unión Europea se toma en serio, que tiene que cumplir con sus objetivos climáticos, pone de manifiesto que se abre una gran ventana de oportunidad y que todos estamos apelados, ¿no?, a participar en ese proceso de descarbonización, ¿no?, de la economía, cuyo impacto o uno de los impactos que mejor entienden los ciudadanos es los beneficios, ¿no?, que provoca en la salud. Lo hemos visto, ¿no?, con datos alarmantes de la OMS en los últimos años. María Neira, directora también de la OMS, dice claramente, ¿no?, que la lucha contra el cambio climático es una política de salud pública, ¿no? Han aumentado enormemente, ¿no?, las enfermedades con lo cual tenemos que trabajar, ¿no?, en esa política ambiciosa también de lucha contra el cambio climático en mitigación, ¿no?, y en deforestación y un largo, ¿no?, etcétera, como pueden ser, ¿no?, las emisiones contaminantes de las ciudades, que también se unen claramente, ¿no?, a objetivos de descarbonización, objetivos de reducción de emisiones y objetivos, ¿no?, de salud pública. Año 2021 en el que estamos, Foro Internacional, es el año en el que entra Estados Unidos en la escena, es una buena noticia, es el año en el que el marco geopolítico de la ambición cambia, porque tenemos compromisos de China, no los consideramos del todo suficientes, pero hay un compromiso de neutralidad a 2060 y un plan quinquenal que podía haber ido más lejos, pero que ya apunta que hay que trabajar en políticas actuales para conseguir esos objetivos. Es el momento de que Estados Unidos mañana, en la cumbre de la ambición, que esperamos todos con mucha ilusión, anuncie esa reducción más allá, ¿no?, o por lo menos del 50% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 25, con un importante también incremento de sus obligaciones financieras para que tire otra vez, ¿no?, de la agenda de la ambición internacional y llegar a la COP26 con unos compromisos que mejoren esos datos que tenemos del informe del GAP de emisiones de la UNED, que nos pone todavía
lejos, no, lejísimos de alcanzar el 1.5 y los 2 grados, ¿no? Tendríamos que duplicar o triplicar para alcanzar los 2 o el 1.5 los compromisos actuales, y que nos ayude también a dar certeza y seguridad, ¿no?, a los actores privados y a nuestra comunidad y a nuestro sector y a nuestro sector empresarial. El benchmark político va a ser el liderazgo de la ambición. Todos los países se quieren situar, ¿no?, en ese liderazgo. La Unión Europea, que ha ido trabajando, ¿no?, estos 4 años en solitario, no debe perder tampoco esa oportunidad. Ahora mismo tenemos las tecnologías, tenemos el plan, tenemos las estrategias, tenemos el marco jurídico y además tenemos, ¿no?, todos los fondos que vienen de recuperación, que va a ser una oportunidad de oro, ¿no?, para transformar de raíz el modelo económico, para invertir el dinero allá donde realmente provoque un efecto multiplicador en términos, ¿no?, de transición ecológica y en términos de digitalización, y abandonar de manera muy, muy clara aquellos combustibles, ¿no?, aquellas tecnologías que sabemos obsoletas y que no nos van a dar, ¿no?, mayores beneficios en el futuro. Como decía, salud y cambio climático, campo de acción inaplazable. Estamos trabajando, ¿no?, en el marco regulatorio paraguas, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, donde hemos incluido el papel de la salud pública, donde hemos incluido un artículo, ¿no?, específico en el que buscamos la mejora de conocimiento sobre efectos de cambio climático en la salud y sobre las iniciativas encaminadas para su prevención, que son muy, muy importantes también. Esta ley que sabéis que se aprobó en el Congreso y que está ya en el Senado, que esperemos ver pronto, ¿no?, en el BOE, va acompañada de una planificación que ya se adelantó por las diferentes coyunturas políticas y que pone, ¿no?, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y un Plan Nacional de Adaptación, ¿no?, que me quiero también detener un minutito para explicar cómo en este Plan Nacional de Adaptación ya se refuerza la conexión, ¿no?, entre todos los departamentos del Gobierno para el desarrollo de políticas y medidas que reduzcan los impactos del cambio climático y, sobre todo, ¿no?, que establezca unas líneas de acción claras, ¿no?, orientadas a prevenir los efectos, ¿no?, de las altas temperaturas sobre la salud, la mejora y la preparación de la respuesta frente a las enfermedades infecciosas, favorecer, por lo tanto, ese ecosistema, ¿no?, donde ya tenemos información suficiente, pero que es necesario compartir para acertar, ¿no?, en el paso, en la prevención y en el refuerzo de los impactos, ¿no?, que tiene el cambio climático en la salud y en el ámbito laboral. Reto compartido, como bien decía Víctor, no solamente por las interconexiones de la lucha compartida, ¿no?, que hemos intentado poner de manifiesto, ¿no?, en todas las medidas del Gobierno, ¿no?, y en la parte, ¿no?, de salud de la Administración Pública, que lleva ya trabajando muchos años, ¿no?, en estos aspectos, sino también como sector propio de lucha contra el cambio climático, como sector activo también en la descarbonización, ¿no?, de la economía, donde existen, ¿no?, diferentes actuaciones en las que se puede trabajar, ¿no?, el cálculo de la huella de carbono, que ayuda a visibilizar y a cuantificar, ¿no?, reducir emisiones diarias que generamos con la actividad, el campo también del acercamiento, ¿no?, al ciudadano, donde también los equipos, ¿no?, de salud pública tienen un acercamiento mayor, ¿no?, que muchas otras administraciones, cómo existen, ¿no?, ejemplos novedosos en los que se pueden trabajar, ¿no?, en términos de eficiencia, en términos de prevención de enfermedades, es decir, tecnología para la mitigación, aparte, ¿no?, de tecnología para la prevención. Con esto termino, porque he llegado tarde y estoy ocupando muchos minutos. Agradecer a Víctor y a la Comunidad por el Clima, ¿no?, su siempre buena disposición para innovar y para actuar, y saludar, ¿no?, a todos los demás participantes, que veo que es un elenco fantástico para hacernos ver, ¿no?, lo importante que es trabajar, ¿no?, en estas áreas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva Albaneda, directora de la Oficina Española de Cambio Climático. He sido flexible en el tiempo porque, en realidad, Eva Albaneda, la directora, estaba aportando buenas noticias, ¿no? La buena noticia del compromiso de la Unión Europea con la Ley del Clima, la buena noticia previsible, ¿no?, de la cumbre climática empujada por la administración Biden, ¿no? Y yo no lo he dicho antes, pero felizmente la directora lo ha dicho. La buena noticia es que tengamos una ley. Nosotros, las ONG, siempre pedimos más ambición, ¿no? Ahora lo que toca es que tenemos una ley en este país, y entonces lo que toca es acelerar su aplicación y sacarle todo el jugo, como hay que sacarle todo el jugo a toda buena naranja, ¿no? En ese sentido, estamos muy felices de que haya esa tríada un poco de buenas noticias para empujar la acción climática. Muchísimas gracias, ¿no?
En segundo lugar, tenemos una mesa, ¿no?, sobre salud y cambio climático con dos ponentes de excepción, ¿no? En la pandemia yo creo que ha significado, y eso es una de las pocas cosas buenas que quizás ha tenido, ¿no?, es una reafirmación del valor de la ciencia. Con la ciencia la estamos combatiendo, con la ciencia podemos vacunarnos, o sea, hay que decir que la ciencia, ¿no?, ninguneada por algunos, ¿no?, pues ha venido a decir, estoy aquí y soy fundamental, ¿no? Y en ese sentido, Julio Díaz y Cristina Linares Gil, del Instituto de Salud Carlos III, son dos personas claves en el mundo de la ciencia y las conexiones entre la salud y el cambio climático. Y además, en su caso, en una especie de científicos plus, ¿no?, que serían, ellos hacen una cosa que es difícil, complicada, pero muy necesaria, que es la divulgación, ¿no? Ayudar a la sociedad a entender mejor la ciencia, hacerla más comprensible y, por tanto, ayudarla a tomar decisiones bien informadas. O sea que muchísimas gracias, Julio y Cristina, por estar con nosotros, ¿no? Yo la primera pregunta que os quería hacer a ambos es, recientemente se habla de que el calentamiento global disminuiría, alguna gente dijo, ¿no?, la mortalidad atribuida al frío, ¿no?, como si hubiera buenas noticias, ¿no?, en este tema de del cambio climático. Es decir, bueno, pues hombre, que estemos un poquito más calientes, pues tampoco pasa nada, ¿no? De alguna forma, desde el punto de vista científico, ¿no?, ¿cómo lo veis este tipo de afirmaciones un poco que de alguna forma erosionan, ¿no?, la gravedad, ¿no?, del cambio climático, ¿no? Julio y Cristina, cuando queráis. Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores por habernos invitado a esta jornada estupenda y encantados de estar aquí con todos vosotros, porque como bien dices, una parte importante del cambio climático y de que se conozcan sus efectos y sus impactos en salud es hablar de ello. Es imprescindible para llegar a la sociedad. Y bueno, respecto a la pregunta que me hacías, desde el punto de vista científico no se puede contestar de una forma tan simple, no se puede llegar a conclusiones tan simplistas, ¿no?, cuando hablamos de cambio climático. ¿Por qué? Bueno, aprovecho para explicar aquí dos conceptos que debemos diferenciar y que son importantes en cuanto a uno de los principales impactos que vamos a tener en nuestro país, que es el de los extremos térmicos, ¿no?, y especialmente el de las olas de calor. Existen dos conceptos que la sociedad tiene que entender, que son la temperatura de mínima mortalidad y la temperatura umbral. Es decir, no es lo mismo la mortalidad atribuida a el calor en sí o al frío en sí, que a los extremos térmicos, a lo que nosotros llamamos extremos térmicos como ola de calor u ola de frío. La temperatura de mínima mortalidad o la temperatura de confort es una temperatura que es específica para cada población y depende, pues, de sus condicionantes socioeconómicos, como todo, ¿no? Y es a partir de la cual empiezan a aparecer esos problemas en salud atribuidos al aumento de temperatura. Pasa exactamente lo mismo con el frío. Y otra cosa es el umbral epidemiológico, que nosotros denominamos ola de calor o ola de frío, que es cuando se produce un exceso de mortalidad sobre una temperatura determinada. Es el umbral epidemiológico en el que están basados los famosos planes de prevención frente al exceso de las altas temperaturas. Bueno, para que poneros algunos ejemplos, que me he apuntado aquí los datos. Por ejemplo, la temperatura de confort para Madrid es 29,2 grados centígrados. Esos 29,2, cuando se supera la mortalidad atribuible al calor, anualmente serían 304 muertos. Y de frío serían 1.239 muertos. Si nos pasamos a los muertos o a la mortalidad atribuible a olas de frío y a olas de calor, igualmente para Madrid sería por encima de la temperatura umbral, que es la temperatura máxima diaria, que son 34 grados centígrados, serían 229 muertos. Y la temperatura de ola de frío, que en el caso de Madrid está en menos 2 grados centígrados, son 56 muertos.
al año, anuales. Es decir, que siempre estamos barajando un rango diferente para la mortalidad de ola de frío y para la mortalidad atribuible al frío, y es exactamente lo mismo con el calor. Si nos centramos en extremos térmicos en España, ya solo en mortalidad por ola de calor, las cosas se igualan. Son 1.300 muertos al año y en ola de frío, 1.100 muertos al año. Es decir, que no se pueden hacer afirmaciones de ese tipo tan, tan simples, ¿no? Porque todo esto lleva un proceso importante de modelización y un proceso importante también dinámico, como es la adaptación, en el que estamos inmersos. Por poneros algún ejemplo más, en un estudio que nosotros realizamos para la Organización Mundial de la Salud, en la ciudad de Vilnius, en Lituania, vimos que la disminución de la mortalidad asociada a las olas de frío no va a compensar en ninguno de los casos el aumento de la mortalidad por olas de calor. Es decir, no hay compensación ninguna. Bueno, no sé si he aclarado un poco las diferencias en cuanto al impacto de extremos térmicos. Quería resaltar, aunque no suelo hacerlo, el aspecto económico que ponía en valor el reporte, el informe que hace el Lancet en el año 2020, que hizo en el informe de salud y cambio climático. Fijaros, dice que en Europa en el año 2018 el coste monetizado de la mortalidad relacionada con el calor fue el 1,2% de la renta nacional bruta, o lo que es equivalente a la renta media de 11 millones de ciudadanos europeos. Es decir, creo que es un dato importante para tener en cuenta los impactos de los extremos térmicos, y especialmente, bueno, como ya digo, y estamos viendo en nuestro país, pues con todos los problemas que conllevan, ¿no? En que implican pues conceptos como el de pobreza energética, fenómenos, mejor dicho, como el de pobreza energética, que agranda todavía más las desigualdades económicas, de género, incluso de salud ambiental, que vemos año a año. Pero además me gustaría resaltar que el cambio climático... Cristina, parece que te hemos perdido. Te hemos perdido, Cristina. Yo no sé si a lo mejor Julio podría compensar este... Julio, ¿estás ahí? Ahora la contaminación atmosférica de nuestras ciudades y el cambio climático va a hacer y a intensificar esa peor calidad del aire. Riesgos para la alimentación, que leía el otro día en un informe facilitado por mi gran amigo Jesús de la Osa, ¿no? La población española le preocupa en un 70% los riesgos derivados del cambio climático para la alimentación, lo cual y para su salud, pero especialmente en el tema alimentación, no deja de ser importante, ¿no? Por supuesto, fenómenos meteorológicos extremos que se están revitalizando, con todo eso lo que supone, vuelvo para el riesgo de salud mental y, bueno, desplazados, etcétera, etcétera. No quiero tampoco quitar más tiempo también para que hable Julio. Muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor también deberíamos haber aprendido, ¿no?, en la pandemia de la COVID es el coste de ignorar a la ciencia, ¿no? Ha habido un coste por no... por desoír, ¿no?, los científicos que alertaban de la posibilidad de pandemias, ¿no?, y ha habido un coste enorme en aquellos países donde se ha desobedecido las recomendaciones de la ciencia para abordar la pandemia, ¿no? Entonces, ojalá esto signifique que ahora no desoigamos lo que dice la ciencia del clima, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Julio, un poco a la vista un poco de todos los impactos que comentaba Cristina, ¿no?, que desde el punto de vista científico y desde el punto de vista un poco también de política pública, ¿no?, ¿qué crees que alternativas deberían poner en marcha, deberíamos estar empujando?
Bueno, en primer lugar, además de darte las gracias y de las palabras cariñosas que nos has dicho, yo creo que coincido totalmente en tu última apreciación. O sea, la ciencia yo creo que ha salido fortalecida después de la pandemia, o aún dentro de la pandemia, que es donde estamos, ¿no? Y yo creo que hay que seguir por esa línea. O sea, la política se tiene que basar en la ciencia. Y cuando se hace así, yo creo que hay buenos resultados. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Pues, por ejemplo, mirad, en el caso del impacto del calor, del que hablaba antes Cristina, en España, antes de los planes de prevención, en el periodo 83-2003, la mortalidad por cada grado en el que se superaba esa temperatura umbral, de media estaba en un 14% por grado. Es decir, cada grado que se superaba ese umbral aumentaba la mortalidad de media un 14%. Bueno, hemos conseguido, o se ha conseguido, que baje a un 2%. ¿Eso a qué se ha debido? Eso se ha debido a muchas causas. Una de ellas, por supuesto, ha sido las mejoras sanitarias, las mejoras socioeconómicas, pero también la existencia de planes de prevención. Y también, por supuesto, la educación ambiental. O sea, la gente sabe que el calor mata y, por lo tanto, toma medidas para protegerse de ese calor. Entonces, ahí los planes de prevención, el de España es un ejemplo a seguir, bueno, pues están funcionando bastante bien. Entonces, bueno, ya sabemos que lo hemos hecho bien, pero el problema que hay es cómo nos estamos adaptando. ¿Realmente nos estamos adaptando al calor? ¿Qué tenemos que hacer? Porque uno de los pilares base es la adaptación. La Oficina Española de Cambio Climático, Albañera lo sabe muy bien, hay un plan de nacional de adaptación al cambio climático. Bien, la pregunta es, ¿nos estamos adaptando al calor? Bueno, pues la respuesta es depende. Por ejemplo, en España, de media, la temperatura máxima ha subido 0,44 grados por década en los últimos 35 años. Eso supone que ha subido, pues, prácticamente 1,6 grados. O sea, eso no son modelos, es lo que ya ha subido. Ahora bien, esa temperatura de mínima mortalidad, como decía Cristina, que nos dice a partir de la cual aumenta la mortalidad por calor, también se está moviendo. Cada vez hace falta más calor para que la gente fallezca por calor. Entonces, si resulta que nosotros somos capaces de adaptarnos, ¿qué querrá decir? Que el ritmo al que sube la temperatura por el cambio, el calentamiento global, tiene que ser inferior al ritmo al que nos estamos adaptando. Si eso se consigue, no habrá más olas de calor. Y no habrá más mortalidad por calor que las que ya hay. Si no se consigue, la mortalidad por calor se disparará. Según unos estudios que tenemos hecho, pasaremos de los 1.300 muertes año que decía Cristina a 12.000 muertes año, si no hay adaptación. Pero si hay adaptación, nos quedaremos en esos 1.000 muertes año. ¿Eso lo estamos consiguiendo? Pues depende en qué lugares sí y en cuáles no. De media en España, os decía que la temperatura ha subido 0,44 grados por década, pero nos hemos adaptado a 0,60 grados por década. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos por buen camino. En general, hay provincias que se han adaptado muy bien. Generalmente suele ocurrir las que están más habituadas al calor. Pues os hablo de Sevilla, os hablo de Córdoba, os hablo de Girona. Ahí se han adaptado casi a un grado por década. Pero hay otras, por ejemplo Zaragoza, que sois de allí, pues está justo a 0,62 o por ahí. A 0,52. Está justo en el límite. ¿Cuál es el reto? Bueno, pues el reto es saber por qué unas se adaptan y otras no se adaptan. ¿Para qué? Pues para cuando tengamos ese dinero, esos fondos de resiliencia o de adaptación, sepamos qué teclas tenemos que tocar y en qué lugares hay que tocarlas. Eso es una clara colaboración de cómo la ciencia puede servir para que los políticos tomen unas decisiones acordes con lo que pensamos que está ocurriendo. Por lo tanto, esa línea tiene que seguir. Eso sería la parte, más técnica, pero hay otras cosas que se están viendo. Por ejemplo, que el cambio climático es salud, como bien decía Valvanera, o nos recordabas a María Neira. Claro que es salud.
Eso es una pelea que nosotros llevamos defendiendo desde hace muchísimos años. O sea, no solo es biodiversidad, es que primero es salud y luego es biodiversidad. Entonces, ahí se están haciendo muchísimas cosas. Tenemos un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente que está en vías de salir. Tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Tenemos un Observatorio de Salud y Cambio Climático que a nivel europeo, que es, creo que fue el 4 de marzo cuando se creó en Bruselas, y bueno, ya tenemos, digamos, la posibilidad en ese Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que se creó ese observatorio. Eso es lo bueno. Cosas malas. Pues cosas malas es que sigue habiendo una separación entre medio ambiente y salud. Sigue habiendo un Ministerio de Medio Ambiente y un Ministerio de Sanidad con muy pocas pasarelas entre ellos. Tiene que haber más pasarelas. La gente tiene que ver los problemas medioambientales como problemas de salud. Tiene que haber consejerías de medio ambiente y salud. No consejería de medio ambiente y consejería de salud. Concejalías de medio ambiente y salud. Por lo tanto, yo creo que habría que profundizar un poquito en que la gente entienda que el medio ambiente, el cambio climático, lo primero es su salud. Y luchar contra el cambio climático, luchar contra los problemas medioambientales es favorecer su salud. Y esa es un poco la línea en la que pienso que tenemos que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Cristina y Julio, ¿no? En estas últimas palabras de Julio, que era un llamamiento que estaba también en las palabras de Valvanera, ¿no? A considerar a la vez y a trabajar a la vez en lo que es la mitigación y lo que es la adaptación, que a veces se olvida, ¿no? Y estamos ya inmersos en el cambio climático, estas cifras que daba Julio lo demuestran, ergo, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y también yo subrayaría ese llamamiento a superar el divorcio, largo divorcio, ¿no? Entre la salud y medio ambiente, ¿no? Y que ese divorcio tendría que resolverse en todos los niveles de la administración pública y también en la cabeza de la gente, ¿no? Es decir, que también la gente, muchas veces que hemos estado en temas ambientales, hemos mantenido ese divorcio, ¿no? Parecía un poco que la gente, un ecologista, era el que se preocupaba del lobo, ¿no? Y se desentendía, ¿no? De la salud del agricultor, ¿no? Y después, ¿no? O sea, que en ese sentido yo rescataría también ese llamamiento, ¿no? Muchísimas gracias por vuestro trabajo científico y de divulgación enorme que hacéis con este tema de salud y cambio climático, Cristina y Julio. Pasaría la palabra a Carmen Sánchez, porque va a moderar una mesa estupenda. Carmen Sánchez es subdirectora de gestión del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, esa Zaragoza donde Julio nos decía que, ojo, no nos descuidáramos, que no nos estamos adaptando del todo, ¿eh? Carmen, cuando quieras. Sí, sí, que estamos al límite. Muchas gracias, Víctor. Gracias a Eva González y a ECODES especialmente por invitarnos a formar parte de esta plataforma y por ayudarnos ya desde hace años en este cambio de cultura, de medio ambiente y salud. Voy a pasar a presentar a los compañeros que van a intervenir en el panel. Sí que insisto en recordaros que solo tenéis 3 minutos, pero creo que es suficiente para que Ana María Díez Oliver, la presidenta de la Red Sanitaria de Responsabilidad Social Corporativa y responsable del ámbito de responsabilidad social corporativa del Hospital Universitario 12 de Octubre, nos cuente qué es lo que realizan en la red, los 40 hospitales que formamos parte de ella. A Francisco Javier Falo, que es el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Y a Cristina Nadal, que es la directora de Relaciones Institucionales de MSD. Pues Ana María, no sé si ya puedes, si ya la veis. Hola. Ana María, cuéntanos qué es lo que hace la red. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a ECODES esta invitación para formar parte de este encuentro tan estupendo, la verdad. Y también quiero, en nombre de la red, felicitaros por esta iniciativa, por crear una plataforma de sanidad por el clima, a la que la Red Sanitaria de Responsabilidad Social se ha adherido. Voy a poner me imagino que algunos de los asistentes sí que conocéis la red, pero como puede haber asistentes que no la conozcan, lo primero que voy a hacer es explicar qué es la red para que lo podáis conocer y que sepáis cuál es el vínculo que hemos establecido con la sanidad por el clima, ¿no? Voy a compartir pantalla, si me lo permitís,
y voy a exponeros, no sé si lo veis, espero que lo veáis todo, que lo veáis bien. Espero que lo veáis. Bueno, sí. Pues la red, como bien viene en esta diapositiva, es un grupo cohesionado que nace en el 2015, que somos profesionales de diferentes disciplinas, servicios, departamentos y que incluso estamos en hospitales diferentes de comunidades con colores diferentes y que todos tenemos el mismo objetivo común, implantar políticas de responsabilidad social en las tres dimensiones, sociales, de sostenibilidad y sobre todo en medio ambiente, que también es una de las razones por las que estamos, ¿no?, en Sanidad por el Clima. Esta fue el último encuentro que coincidimos con Víctor Viñuales, donde nos explicó la importancia de la Plataforma de Sanidad por el Clima, concretamente en enero del 2020, antes de la pandemia. Y nuestro lema es valor compartido. Nuestro lema es transmitir toda la información de unos a otros, las buenas prácticas, con una comunicación muy fluida y transparente, y esto hace que nos vinculemos mucho con los grupos de interés estratégicos. Nuestra visión es ser referente en materia de responsabilidad social en el sector sanitario y ser un impulsor del cambio de las organizaciones. Aquí veis un poco los valores que nos definen. Estamos en todas estas comunidades, Galicia, País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Baleares, Cataluña. Actualmente ya somos 35 hospitales. Es cierto que estamos en vías de dos hospitales más que van a hacer que Andalucía y Canarias pues, sean otras de las comunidades que forman parte. Desde el 2015 hasta la actualidad hemos hecho muchísimas acciones y proyectos relacionados con medio ambiente, o con el área social, o con el área de sostenibilidad. Hemos hecho jornadas nacionales, jornadas internacionales, hemos participado y hemos ganado premios como en Hospital Optimista, en OCARE, en Supercuidadores con el Ministerio de Sanidad. Hemos estado en la COP25, donde estrechamos mucho más nuestros lazos precisamente con ECODES y con esta Plataforma de Sanidad por el Clima. Actualmente los proyectos en los que estamos, digamos, vigentes, que están vigentes en la red, es que estamos participando con el Grupo de Acción de Responsabilidad Social Empresarial para definir la ruta de la Agenda 2030 para empresas públicas, el impulso que desde todos los hospitales estamos haciendo a los ODS, acuerdos que tenemos con el Parlamento Europeo, en el que hemos firmado el manifiesto que os traigo aquí, que es el manifiesto ¿Dónde están ellas? Sí, sé breve, por favor. Sí. Perdona que sea tan... Sí, ya te has pasado unos tres minutos, sí. Fenomenal. Y que, bueno, impulsa la igualdad de género. Y aquí es donde voy a decir que estamos adheridos a la Red Sanitaria de Responsabilidad Social, a la Plataforma Sanidad por el Clima, y nos hemos comprometido a disminuir la huella de carbono y a lograr una neutralidad, como podéis ver, en las emisiones para el 2050. Así que nuestro compromiso desde la red, desde todos los hospitales de la red, es sanidad por el clima. Ya termino, perdón. Gracias, Ana. Francisco Javier Falo, el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Francisco. Está mutado. Francisco Javier. Hola, bueno. Vale, Francisco, ya está, Javier, que no se había marcado. Este tiempo no se me cuenta. Ah, vale, ¿vale? Perdón. Vale. Bueno, empiezo otra vez. Gracias, lo primero, por la invitación. Y bueno, es muy poquito tiempo el que tenemos. Entonces, yo creo que voy a intentar en estos tres minutos quizá identificar algún mensaje clave, ¿no? El primero va en la línea de lo que estaba comentando Víctor y Julio antes, ¿no? Lo importante que es abordar el mensaje de salud, de cambio climático e incluso de desigualdad social, y digo incluso porque cuando a veces emprendemos batallas, emprendemos luchas, tareas de disminuir brechas, de disminuir desigualdades, nos fragmentamos mucho en los mensajes, ¿no? Y si hay algo que compartimos ya desde hace un tiempo, si es la filosofía de nuestro Plan de Salud 2030, es que hablar de desigualdades sociales,
hablar de cambio climático y hablar de salud es hablar de lo mismo, ¿vale? Es hablar exactamente lo mismo. Y hasta que no demos ese salto cualitativo, que nos demos cuenta de que todo es lo mismo, que no cabe avanzar en salud comunitaria, en la salud de la población, si no reducimos las desigualdades sociales, si no abordamos el reto de cambio climático y si no entendemos la salud como algo colectivo, hasta que no nos demos cuenta que todo eso es lo mismo, yo creo que nos queda todo por resolver, ¿no? Y quizá esa es la primera idea que me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? Todo es lo mismo. Y quizá deberíamos empezar a dejar de fragmentar nuestras iniciativas y partir de esa idea que yo creo que se aborda en lo colectivo. Otra idea que me parece importante y va también en la línea de lo que comentaban Víctor y que planteabas, Víctor, al principio. Nosotros empezamos, tuvimos un primer contacto con ECODES hace un año y medio. Bueno, llevamos trabajando con ECODES muchos años y quizás sea bueno recordar nuestras primeras iniciativas hace 18 o 20 años, que era el Seminario de Salud y Medio Ambiente, que yo creo que fue una experiencia magnífica para todos nosotros, ¿no? Y exportable, además. Y a mí me parece importante aprender, sacar algunos aprendizajes de la pandemia y de nuestro funcionamiento como sistema de salud. El sistema de salud está de espaldas. Yo no, quizá, ojalá tuviéramos tiempo para debatir, ¿no? Porque quisiera incluso promover un poquito respuestas, ¿no? El sistema de salud en general está de espaldas hacia lo comunitario y hacia lo climático, ¿no? Probablemente porque la cultura del sistema sanitario tiene mucho de la intervención en lo individual, en la atención individual, al paciente, al usuario, y digamos que nace de una cultura que es muy difícil de transformar, que es ese enfoque que tenemos de cómo resolver las situaciones, que está, como decía, muy volcado en lo individual. Y probablemente ese paradigma en el que estamos promoviendo cambios desde hace un tiempo, desde algunos ámbitos, y que nos debería aportar algún aprendizaje el fenómeno pandémico, debería ser hacia ese giro de el sistema, empezar a mirar la salud como algo colectivo. Y ahí tenemos algunos retos, que luego las preguntas yo creo que podremos plantear con alguna insistencia más, pero que yo creo que nos abre grandes retos, ¿no? El papel de la salud pública dentro del sistema sanitario, sí. La debilidad de los sistemas de información, que son muy potentes respecto a lo individual, pero menos potentes respecto a lo colectivo. Hay que poner un elemento sobre la mesa. En la pandemia hemos tenido que construir sistemas de información sobre lo colectivo, que ahora son muy potentes, pero que hace un año no teníamos, ¿vale? Es muy importante saber, y Carmen, ya sé que me vas a decir algo. Sí, es súper interesante lo que estás contando, sí. Y quizá apuntar una tercera idea, y con esto me quedo, que es el papel que tenemos que tener los sistemas sanitarios o los sistemas de salud en este proceso transformador. Porque también yo creo que puede ser objeto de debate. El sistema de salud está acostumbrado a ponerse en el centro, ¿vale? Y quizá el debate es cómo tenemos que intervenir, cómo tenemos que ser potentes, cómo tenemos que ser nodo, cómo tenemos que ser ejemplo y tirar, sin ser exactamente el centro del movimiento. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Cristina, súper interesante, ¿eh? Para luego. Cristina, ¿estás sí. ahí? Sí. Sí. Sí, sí, Carmen, te oigo bien. Sí. Sí, sí. Ok, bueno, pues buenos días a todos y gracias por la invitación al lanzamiento de esta iniciativa de Sanidad por el Clima, una iniciativa que pensamos que tiene mucho valor, que deseamos que tenga muchísimo impacto y con la que sintonizamos desde el primer momento por muchos motivos que se han dicho aquí, primero porque el objetivo es común y también porque se trabaja desde la colectividad y la corresponsabilidad, como decía antes Víctor, ¿no? Entonces, bueno, si podéis poner el vídeo para explicaros un poco quién es MSD y cuál es nuestro compromiso respecto a la sostenibilidad. Son nuevos tiempos.
El mundo necesita soluciones para proteger el planeta, la vida. En MSD afrontamos el reto y tomamos la iniciativa afianzando nuestras señas de identidad, la innovación, la invención. Innovación para dar respuesta a los mayores retos sanitarios que afronta la humanidad. Invención para buscar nuevas formas de asegurar el acceso a la atención sanitaria, la prevención de la enfermedad o su curación, desde la ética y la transparencia. Colaborando con organizaciones públicas, privadas y con la sociedad. Con experiencia. Con creatividad. Con responsabilidad. Sin descanso. En MSD nos comprometemos en el desarrollo de nuestros empleados. En el respeto a la diversidad. A la inclusión. Nos comprometemos en la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Porque en MSD inventamos para la vida. Porque los pacientes son nuestro propósito. Bueno, os voy comentando de mientras. MSD es una compañía biofarmacéutica que está centrada en la investigación y la innovación y que la misión es proporcionar productos farmacéuticos y vacunas para las enfermedades más importantes o que representan un desafío mayor para la humanidad, ¿no? A nivel mundial. Las áreas que nos focalizamos sobre todo son la oncología, pero también las vacunas y todo lo que son las enfermedades infecciosas, ¿no? Somos, por ejemplo, de las pocas compañías, grandes compañías farmacéuticas, que desarrolla, por ejemplo, nuevos antibióticos, ¿no? Que sabéis que son indispensables para encarar un desafío que ya tenemos aquí, que es el desafío de las resistencias a los antimicrobianos. En nuestra compañía no solo trabajamos en salud humana, también desarrollamos fármacos y vacunas para salud animal, para los animales. Y bueno, la innovación y la investigación son nuestros ejes estratégicos principales. Pensad que en 2020 destinamos más de 13.600 millones de dólares a proyectos de I+D a nivel global, incluyendo todo lo que hemos hecho para COVID, y esto nos permite ser líderes en desarrollo clínico, como os comentaba, ¿no? Pero bueno, somos una empresa que está comprometida con la sostenibilidad, siempre lo ha estado y lo seguimos estando y queremos estarlo más. Yo creo que a nivel, sobre todo estamos comprometidos con programas de impacto mundial que mejoran el acceso a la salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, el programa de donación de fármacos como Mectizan para erradicación de enfermedades como la ceguera de los ríos, o programa de MSD para las madres para reducir mortalidad y comorbilidades perinatales, ¿no? Pero hablando específicamente de clima, deciros que en MSD entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la salud global o lo que llamamos One Health, ¿no? Es decir, no solo la salud de las personas, sino también la salud de los animales y la salud planetaria. Y creemos totalmente en la interconexión y la interrelación entre estos tres tipos de salud, y por lo tanto para nosotros es una única salud, ¿no? Y estamos convencidos de que no tendremos una buena salud humana si no tenemos una buena salud animal y una buena salud planetaria. Así que trabajamos e intentamos poner el foco en trabajar por las tres, ¿no? Yo creo que la pandemia de COVID nos ha dejado aprendizajes muchísimos, ¿no? Pero entre ellos y los más importantes es que vendrán más desafíos, en que hay que abordar estos desafíos de manera conjunta entre todos los actores y en que hay que estar preparados y anticiparnos para hacer frente a estos desafíos, ¿no? Y como os comentaba, los dos desafíos que vemos más claros, que pueden tener un gran impacto en la salud humana, es el de las resistencias antimicrobianas, en las que nosotros ya estamos muy activos, y también el desafío climático, ¿no? Sabéis que según la OMS, los determinantes de salud de las personas son diferentes. Está la genética, estilos de vida, condiciones socioeconómicas, los sistemas de salud en los que viven estas personas, pero también el entorno y el ambiente en el que viven estas personas y, por lo tanto, el clima, ¿no? Muchos expertos afirman que realmente hay una relación muy directa entre lo que sería el cambio climático y la generación de nuevas enfermedades como la zoonosis, en el COVID, en que estamos inmersos ahora, otras enfermedades respiratorias, etcétera. Por lo tanto, es muy necesario abordar aspectos como se comentaba, como las desigualdades sociales o el desafío climático, hacerlo de manera conjunta entre todos y además hacerlo ya, porque estos son desafíos que ya tenemos aquí, ¿no? Y por todo ello y con total convencimiento, desde MSD nos sumamos y apoyamos esta iniciativa de Solidaridad con el Clima, con el objetivo de disminuir la huella de carbono. Por una parte, hacerlo nosotros como empresa, como ya venimos haciendo, pues impulsar esto mucho más. Y por otra parte, ayudar a que otros, en este caso el sector sanitario, también lo hagan.
Muchas gracias, Cristina. Han sido tres intervenciones muy, muy, muy interesantes. Vamos a ver si nos da tiempo de generar algo de debate. Os voy a plantear un par de preguntas. Os ruego celeridad también, pero me interesaría saber cuál es vuestra opinión. Empieza tú si quieres, Cristina. La primera pregunta es sobre la sensibilización y el grado de conocimiento que tiene nuestro sector, el sanitario. Sabes que tenemos un doble papel, ejercemos un doble rol. Uno, como causante, y por otro lado, como el sector responsable de restablecer la salud de las personas, bueno, y en vuestro caso también de los animales que sufren las causas. Uy, te hemos perdido, Carmen. Carmen. Carmen, te hemos perdido. En todo caso. ¿Ahora? Ahora sí, sí, Carmen. Sí. Es que se me ha colgado, es que se me cuelga cada cual. Sí, sí, lo siento. ¿Repito la pregunta o os habéis quedado? No, sigo, yo sigo, vaya. ¿La sigues, Cristina? Vale. Sí. ¿Pensáis que el sector sanitario es consciente de todo esto, del enorme potencial que tenemos frente a la lucha contra el cambio climático? Bueno, ¿estamos suficientemente sensibilizados? A ver, en general, siempre se puede ser mejor o siempre se puede hacer más, ¿no? Tanto a nivel de sensibilización, conocimiento, como a nivel de acción, ¿no? Yo creo que el sector sanitario, hablando de sector sanitario en su globalidad, entendiendo no solo el mundo asistencial, sino también el mundo gestor o de la administración sanitaria, también el ámbito, por ejemplo, del sector farmacéutico, de la investigación biomédica, todo el sector sanitario tiene dos condiciones que limitan quizá esta conciencia y esta poca acción respecto a este desafío climático, ¿no? Una de ellas es que estamos muy focalizados en la salud humana, ¿no? Y es necesario, como os comentaba, yo creo, entender la salud desde un punto de vista mucho más amplio. La salud humana no será salud humana o no seremos una buena salud humana si no tenemos una buena salud animal y una buena salud planetaria. Por lo tanto, extender, difundir este concepto de salud global o de salud de One Health, de que no hay salud humana sin salud animal ni salud planetaria, es un concepto que debe entrar en el ámbito sanitario, en el sector sanitario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ejemplo de cosas que hacemos para que esto sea así, hemos estado trabajando con el Carlos III, con una iniciativa, como os comentaba, de resistencias antimicrobianas, cruzando los mapas y los atlas de resistencias antimicrobianas en humanos y en animales, porque entendemos que esto debe ser así para avanzar, ¿no? Pero el otro punto al que me refería y que creo que priva que el sector sanitario pues esté más apercibido de esta realidad y de este riesgo y también menos activo, es que siempre ha estado centrado en el diagnóstico de enfermedades y en el tratamiento, sea cura o sea paliación de estas enfermedades, y no tanto al origen de estas enfermedades, ¿no? A ir a este origen y a modificar este origen para no llegar a las enfermedades. O sea que nos hace falta un punto de vista mucho más preventivo y apoyar mucho más a la prevención que no al diagnóstico y a la subsanación, ¿no? Gracias, Cristina. Es importante, disculpa muy rápido, sí, plantear al sector sanitario profundizar estos temas, difundir estas ideas y que todo esto cale. Entender también que lo urgente del día a día, como ahora estamos viendo, no nos exime de tratar lo importante, esto es muy importante, y tener esta actitud de colaboración y coordinación que siempre ayuda a tirar y avanzar. Gracias. Muchas gracias, me quedo con eso. Francis, ¿puedes contestar? Te la repito, por si no me habíais visto. No, porque me descontarás tiempo. Vale. Sí. Un poco en la línea de lo que comentabais. A ver, como todo en esta vida tiene claroscuros, ¿no? Digamos que elementos... antes os decía que mi percepción, quizá desde la experiencia, es que al sistema sanitario, por la cultura del propio sistema, le queda recorrido. También es verdad que hay elementos positivos, ¿no? Que yo creo que nosotros en Aragón, y estoy seguro que en muchas comunidades autónomas, en estos últimos años, pues se han hecho serios esfuerzos formativos y de implicación del sistema sanitario. Nos gustaría y tendríamos que hacer muchísimos más, sin duda, ¿no? Pero se ha abierto camino con muchas actividades de formación específica, para profesionales, al hilo de lo que comentaba Cristina de One Health, desde este último año hay un máster en la Universidad de Zaragoza dedicado a One Health, que se suma ya a yo creo que ya son muchos procesos posgrado formativos
que a mí me parecen que son casi inevitables, ¿no? Que, en los que tenemos que implicarnos y trabajar, pero probablemente le queda un recorrido todavía largo, porque además yo creo que estos procesos formativos se tienen que integrar en la formación formal de grado y pregrado, y ahí nos queda todavía recorrido, ¿no? Los profesionales sanitarios y los profesionales no solo sanitarios, ¿no? Los profesionales de muchos ámbitos deberían estar impregnados en su formación de determinados aspectos que ahora estamos comentando que son transversales, ¿no? Estamos avanzando, pero nos queda recorrido. Y yo creo que queda también espacio de mejora para la sensibilización de las organizaciones. Y no voy a poner otro ejemplo, voy a poner el del propio Departamento de Sanidad al que represento, ¿no? Del que formo parte. Yo creo que tenemos que hacer implicación institucional en los procesos, porque hay mucho movimiento y mucha intervención e iniciativas, y luego seguro que se comentarán algunas iniciativas desde lo local, desde lo pequeño, que yo creo que tenemos que ampararlos en lo institucional, y amparar al final es meter recursos, ¿vale? Y meter ganas de hacer las cosas. ¡Jo, qué bien! Ojalá lo recojan. Ojalá recojan ese guante. Ana. Dime. ¿Tú? Sí. ¿Quieres que te repita la pregunta? O... Sí, por favor. Sí. A ver, bueno, ellos dos me han contestado ya también a la segunda, porque han dicho que era lo que estaban haciendo, qué es lo que estamos haciendo aquí en Aragón, con las acciones que estamos llevando a cabo. Y ahora a ti te repito la primera. ¿Crees que somos conscientes del doble rol que tenemos en nuestro ámbito como promotores de salud y como responsables de parte de causantes del cambio climático? Yo diría que hay varios, o sea, no diría solamente que tenemos dos roles, evidentemente que somos causantes, claro que sí, de hecho, pues de los residuos que se genera en la atención sanitaria, el 85% son desechos comunes y el 15% son tóxicos, peligrosos, infecciosos, pero ya hay herramientas que miden, que controlan, que auditan este 15%. Comparto la idea, bueno, para empezar, en ese doble rol que me preguntáis, diría que sí somos causantes y que, por supuesto, tenemos que cuidar a las personas que sufren ese cambio, pero eso está en la razón de ser de todo centro sanitario. Pero además creo que habría otro rol que hay que mencionar, y es también el grado de contribución que estamos haciendo desde todos los centros sanitarios y desde todos los hospitales para la mejora del planeta. Y lo que pasa es que esto tampoco se ve, porque es cierto lo que decís tanto Cristina como Francisco, que estamos a años luz de poder integrar lo que es medio ambiente con el tema sanidad, pero fijaos que estamos todavía en camino de integrar la parte sanitaria, la parte asistencial, con la parte social. O sea, imaginaos que es que se ha creado una cultura donde la sanidad tiene un narcisismo, por favor, entiende, entre comillas, narcisismo, pero se concentra mucho, y es verdad que cuesta mucho crear lazos y puentes hacia otros ámbitos que harían que nos enriqueciéramos y, sobre todo, que el paciente y los profesionales y los familiares estuvieran mejor atendidos, si hubiera una continuidad en todo, ¿no? Entonces, Ana, porque sepan qué es lo que se hace desde la red y qué es lo que las acciones concretas que se realizan desde los hospitales. Pues mira, te diré que los hospitales de Galicia, de Cataluña, de la Comunidad de Madrid, casi todos tienen, por no decir todos, tienen técnicos de medio ambiente que trabajan mucho con herramientas de EMAS, ISO 14.000, herramientas que auditan y que controlan este tema del tema de los residuos. Pero además, en todas las obras que se realizan, las reformas nuevas, todos los nuevos construcciones que se están realizando, ya conllevan una reducción de agua y de luz con sistemas sostenibles. De hecho, la ley de contratos, la ley pública de contratos, que seguramente conoceréis, establece ya objetivos de responsabilidad social donde tiene que haber una parte de sostenibilidad, y eso incluye también materiales de sostenibilidad. Con lo cual,
Y además estamos en un periodo, yo creo que, de transición de cultura. Estos técnicos de medio ambiente y si no los servicios de prevención están generando procesos de cambio cultural. Estamos en un proceso de transición. Yo no diría que hay cultura, pero esto empieza a sonar. Esto empieza porque se celebran los días, el día del agua, el día, todo esto se está celebrando en los hospitales. Y además los objetivos de desarrollo sostenible están siendo un impulsor a todo ello. Así que yo diría que estamos en un proceso de cambio cultural. Vale. Si os parece, porque me he quedado con algunas ideas clave y todos coincidís en lo esencial. Yo creo, Francis ha apuntado, que hay que entender la salud como algo colectivo. Uh-huh. Cristina lo reafirma cuando habla de salud planetaria y salud global. Uh-huh. Creo que está muy bien la aportación que has hecho del cambio de cultura en el que estamos ahora mismo todos inmersos. ¿Vale? Sí que es verdad que se ha hecho y se ha hecho mucho, pero... queda visibilizarlo, como decía Francis. Hay que visibilizarlo. Estoy de acuerdo. Habláis todos de transversalidad. Es muy, muy, muy importante el apunte que habéis hecho con respecto a la formación de todos los profesionales, a invertir en formar a nuestro capital humano y a poner esto en los currículum de todas las universidades, hacer posgrados, hacer... me ha parecido muy interesante el apunte que ha hecho Francis de que el sistema de salud está de espaldas hacia lo comunitario y lo climático. Eso yo creo que es es el reto mayor que tenemos ahora mismo, al menos desde mi punto de vista. No sé qué opináis los demás. Muchas gracias, Carmen, porque estamos un poquito ya fuera del tiempo. Entonces, muchas gracias a los panelistas y también un poco y a la moderadora porque la tensión de hablar y contar mucho en poco tiempo es un estrés, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias por soportar con buena cara ese estrés, ¿no? A todos los participantes en directo hoy y a los que se han apuntado, les enviaremos el link para que vean un poco el conjunto de la presentación y también el vídeo ese que Cristina Nadal nos ponía y que al final no se oía, ¿no? Yo subrayaría también un poco y agradecería mucho la participación de todo el mundo en el chat, en las preguntas, ¿no? Y hay varias aportaciones que planteaban un poco, algunas venían del mundo de los sindicatos, del mundo de los restaurantes sostenibles, de las ONGs, en qué medida tienen participación y de cosas que hace Greenpeace o del Servicio de Salud de Galicia, ¿no? Yo les diría, la pretensión de esta plataforma es una plataforma de inclusión y de cooperación. Es tiempo de alianzas, es tiempo de suma. El objetivo del que estamos hablando es de una dificultad enorme, enorme, enorme. Y aun yendo todos juntos, te entran dudas cuando te levantas por la mañana de que lograremos resolver esto. Y desde luego lo que nos tenemos que curar es de la cultura de la soberbia, ¿no? Y instalarnos en una cultura de la cooperación y de las alianzas. Y de hecho, esta iniciativa de Sanidad por el Clima lo que quiere ser es provisibilizadora de los que hacen y propiciadora de la cooperación entre los que hacen. O sea que en ese sentido, desde luego, la intención un poco de la Comunidad por el Clima es incluir a todo el mundo y propiciar el protagonismo y la participación de todo el mundo. En la siguiente parte un poco de esta ajetreada presentación sería justamente la presentación en sí, de Sanidad por el Clima, que va a hacer Eva González, que es directora de Cultura y Sostenibilidad de CODES, de nuestra fundación. Eva, cuando quieras, en ese tiempo, nosotros que tenemos que dar ejemplo, o sea, que no puedes pasarte, ¿eh? Bueno, buenos días, muchas gracias a todas las personas que estáis escuchándonos y también gracias a todos los que habéis intervenido, que nos habéis dado un panorama muy claro del papel del sector de la salud en el cambio climático y también de esa estrecha relación entre la salud y el cambio climático. Voy a presentaros la iniciativa Sanidad por el Clima. ¿Se ve? Perfecto. Vale. Y bueno, os voy a explicar cómo desde Sanidad por el Clima queremos ser una herramienta para impulsar la acción climática dentro de vuestro sector, el sector sanitario,
y que sea un sector activo en la descarbonización, tal como decía Valvanera al principio, ¿no? Bueno, en este año tenemos una meta muy clara, que es la COP26, para la que los países están revisando sus estrategias de reducción, y en ese esfuerzo a nivel país pensamos que el sector sanitario tenéis un papel importantísimo, y no solo para llegar a la COP, sino también para llegar a esa reducción, a ese objetivo de reducción de emisiones del 55% para 2030 y, por supuesto, un poco más a largo plazo, pero muy cerca también para ese 2050, para conseguir la neutralidad en carbono. Son metas para las que, como decía Víctor, pues es imprescindible la acción conjunta, porque es una tarea titánica. Y bueno, es en este marco, en esta década decisiva, ¿no?, donde tenemos muchos retos que solventar, y en este marco os hacemos nuestra propuesta de Sanidad por el Clima. ¿Por qué a vosotros? Bueno, pues porque desde que en el 2019 leímos aquel informe de huella climática del sector salud, que sacaba Salud sin Daño, bueno, aquello fue como el primer documento de una serie de trabajos y de formulaciones para definir la huella climática del sector salud, ¿no?, y delinear las acciones que podía realizar el sector para estar más alineado y en consonancia con la ambición del Acuerdo de París. De este informe se concluía que la huella de carbono del sector salud equivalía al 4,4% de las emisiones globales netas. Ahí destacaba especialmente a los países de la Unión Europea, junto a Estados Unidos y China, que eran los tres emisores mayores. También decía cosas como que si el sector salud fuera un país, pues sería el quinto emisor del planeta. Y luego, por otro lado, cuando llegó la irrupción de la COVID-19, claro, ya se puso en evidencia claramente, de una manera muy contundente, esa conexión entre la salud humana y la salud de la Tierra. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues bueno, nuestra propuesta precisamente es Sanidad por el Clima. Es una plataforma online y gratuita desde la que os ofrecemos información, herramientas y buenas prácticas encaminadas a que todas las entidades que formáis parte del sector sanitario podáis avanzar en vuestro camino hacia la descarbonización. Es un proyecto que nace con la vocación de ayudar, de tenderos una mano a todos aquellos sectores del sector, para que podáis alinear vuestras estrategias con el Acuerdo de París, con los objetivos de reducción, con la Ley de Cambio Climático. Y luego, por otro lado, también queremos facilitar vuestro rol de prescriptores de medidas de prevención a toda la sociedad, para que podáis visibilizar muy claramente esa relación entre la salud y entre la salud de las personas y la salud del planeta. Pensamos que este rol es fundamental en términos de salud pública, que sois vosotros quien tenéis que hacerlo, y en ese sentido es un proyecto que también nos gusta que esté alineado con el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente del Ministerio de Sanidad. Bueno, como estamos hablando todo el rato de reto colectivo, nosotros queríamos también ser un ejemplo de colaboración, y por eso Sanidad por el Clima está impulsada por la Comunidad por el Clima, por ECODES, por MSD y por DKV. Están colaborando el Servicio Aragonés de Salud, la Red Nacional Sanitaria de Responsabilidad Social, y también con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Como veis, estamos representadas las administraciones públicas, las empresas y el tercer sector. Además de proyecto de colaboración entre sectores, también decimos que es una iniciativa multiactor. Decimos eso porque queremos trabajar con todos los actores que formáis parte del sector. Queremos trabajar con los hospitales, pero también con los centros de especialidades y otra serie de servicios. Queremos trabajar con los centros de salud y también con las consultas, las farmacias, las empresas, las asociaciones de profesionales, cada uno, como decía Víctor, con su cuota parte de responsabilidad, y para vosotros hemos desarrollado herramientas distintas en función de vuestra cuota parte de responsabilidad. Destacamos que perseguimos el objetivo de que cada vez seáis más las entidades del sector sanitario que os podáis sumar, y que, bueno, todos sois bienvenidos. ¿Qué os ofrecemos? Os ofrecemos una comunidad online
en la que se pueda identificar el impacto positivo del sector sanitario en el clima y donde se vincule la salud de las personas con la salud del planeta. Para eso hemos marcado esas tres líneas de trabajo. Por un lado, herramientas de acción climática para favorecer que las entidades podáis comprobar el estado de vuestra acción climática y que podáis tener un plan de acción que os ayude a orientar un poco mejor los siguientes pasos. Por otro lado, queremos trabajar en la visibilización. Queremos crear un entorno en el que las entidades del sector podáis mostrar a los demás qué acciones estáis implementando para que generéis un efecto contagio entre vuestros homólogos y a través de la puesta en valor de vuestras buenas prácticas. Y finalmente, también queremos analizar y hacer difusión de esa estrecha relación entre la salud y el cambio climático, entre la salud de las personas y la salud del planeta. Para ello hemos generado una plataforma web que la hemos generado pensando que sea muy intuitiva y fácil de usar, en la que podéis entrar ya a través de sanidadporelclima.es. Tiene dos partes, una parte de información pública y otra parte que es un entorno privado. En esa parte de información pública podéis acceder a información sobre salud y cambio climático, también podéis acceder a información que os ayude a actuar por el clima dentro del apartado sanidad y cambio climático. Lo que hemos querido es crear espacios donde podáis compartir buenas prácticas, podáis establecer relaciones o sinergias entre vosotros para trabajar conjuntamente, aunque no estéis adheridos, ¿no? Y por otro lado, hay esa parte de entorno privado en el que os ofrecemos la herramienta de acción climática personalizada de la que luego os hablo. Dentro de esa parte pública, esta sección de salud y cambio climático tiene ese objetivo de visibilizar la relación entre las dos cosas y de ayudar a prevenir los efectos del cambio climático en la salud humana. Eso lo hacemos compartiendo con vosotros información, análisis, buenas prácticas y herramientas que subrayan esta relación. Ahí encontraréis informes, infografías, guías, todo ello comentado por nosotros y por supuesto estaremos encantados de recibir recursos de las entidades que estáis como oyentes que hayáis generado sobre este tema. También dentro de la parte pública, en esta sección sobre sanidad y cambio climático, os ofrecemos ayuda. Hay una selección de información, de buenas prácticas y herramientas que habéis desarrollado ya en el sector para reducir vuestro impacto en el clima, porque habéis hecho muchas cosas. Entonces, sí, de todas formas, vosotros desde vuestras entidades habéis desarrollado estas herramientas. Nos encantaría recibirlas y también, por supuesto, les daremos difusión. Las historias por el clima es otra parte pública que está compuesta por buenas prácticas y experiencias de las entidades que estáis adheridas y que pueden servir de modelo o de inspiración para vuestros homólogos. Son experiencias vuestras que han funcionado y que pueden ser puestas en marcha por otros actores del sector. Y por otro lado está esta parte de entorno privado, que ya no es de acceso libre, también es gratuita, pero requiere que os adhiráis dándoos de alta en la web. Entonces, a través de este entorno privado, podéis acceder a la herramienta personalizada que os permite haceros el perfil, rellenar vuestro cuestionario, obtener un informe de grado de sostenibilidad climática de vuestra entidad y tener una hoja de ruta para seguir avanzando. Para esta herramienta de acción climática hemos establecido dos grupos de interacción en función de la complejidad de cada grupo. El grupo 1 es el grupo más complejo, donde estáis los hospitales, los centros de especialidades, los centros de salud. Para vosotros lo que hemos hecho es desarrollar unos formularios exhaustivos para cada una de las tres tipologías en relación con la gestión del agua, la gestión de la energía, el modelo de compras, la movilidad, la huella de carbono y la gestión de los residuos. Y
Y entonces, a partir de ese formulario, se genera el informe personalizado con el grado de sostenibilidad climática de vuestra entidad y también un plan de acción que, con sugerencias para reducir las emisiones de CO2. Para la elaboración de, estos cuestionarios hemos contado con la inestimable colaboración del Servicio Aragonés de Salud, que nos han ayudado a afinar bien las preguntas de los cuestionarios. Entonces os queremos dar las gracias muy especialmente a este equipo. Y luego tenemos el segundo grupo de interacción, que es un grupo pues, menos, de interacción menos compleja. Entonces, para esta parte lo que hemos hecho es, en vez de cuestionarios, lo que hemos hecho es establecer un listado de 37 acciones en los mismos temas de agua, energía, compras, movilidad, huella de carbono y residuos, y que ofrece también un informe sobre el grado de sostenibilidad climática y también un plan de acción personalizado para que podáis seguir avanzando. Esto sería pues, un informe de un ejemplo de informe de acción climática de un hospital recortado porque todo no cabe, que es lo que se obtendría. Esto sería un ejemplo de hoja de ruta. Esto serían el ejemplo para el grupo 2, para las consultas, farmacias, organizaciones profesionales, empresas. Aquí lo que hemos hecho es dividir las acciones en tres niveles según el grado de dificultad. Tenemos un nivel 1 con acciones que se pueden aplicar de inmediato sin mucho esfuerzo ni mucha inversión. Un nivel 2 que serían acciones que requieren un mayor esfuerzo, pero que pueden entrar en un presupuesto normal de mejora. Y luego un nivel 3, que serían acciones que requieren un mayor conocimiento del impacto ambiental y seguramente mayor presupuesto, porque suelen implicar sustitución de equipos, asesoramiento, etc. Esto sería un ejemplo del grado de cumplimiento para este grupo. Pues como veis, establece porcentajes de grado de cumplimiento en función de cada tema. Pues aquí tendríamos un 100% en el agua, un 80% de residuos, etc. Y por otro lado, otra de las utilidades que tiene la plataforma para vosotros es la puesta en valor de lo que estáis haciendo. Ya sabéis que lo que no se comunica no existe, por eso es tan importante que nos contéis lo que estáis haciendo, sobre todo cuando las cosas están bien hechas y tienen un impacto tan positivo en la sociedad, ¿no? Por eso las entidades adheridas podéis contar desde vuestro perfil público todas las iniciativas que estáis poniendo en marcha, todo aquello que penséis que puede ayudar y animar a vuestros homólogos a avanzar por el clima, y desde Sanidad por el Clima os daremos apoyo en la comunicación a través de nuestros canales internos. Intentaremos sumar para que esta acción colectiva tenga el máximo recorrido posible. Hasta aquí la explicación de la plataforma. Aquí tenéis una muestra de las entidades del sector sanitario que ya se han comprometido por el clima. Veréis que hay pues hospitales grandes, hospitales pequeños, farmacias, clínicas, centros de diferente naturaleza, centros de salud de ciudad, pero también centros de salud rurales que tienen un papel fundamental en la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Y bueno, lo que queremos es que todos los actores dentro de la sanidad podáis utilizar la herramienta. Entonces, os invitamos a todos, a que los que no lo habéis hecho todavía, que os suméis. Y bueno, pues los próximos pasos, como queremos seguir animando a las adhesiones a nuevas entidades del sector, lo que os proponemos para los próximos meses es hacer presentaciones en algunas comunidades autónomas. Y además trabajar ya en la línea de salud y cambio climático. Para eso empezaremos también a celebrar encuentros sectoriales en relación con temas específicos como los que veis aquí. Y mientras tanto, si tenéis alguna duda, alguna consulta, necesitáis ayuda para algún tema, os podéis poner en contacto con nosotros directamente en el correo que tenéis ahí, sanidad@porelclima.es. Y muchas gracias de nuevo y vuelvo a dar paso a Víctor. Muchísimas gracias, Eva. De alguna forma, lo que, por sintetizarlo, sería hoy comienza, por decirlo así a lo corto como un titular, ¿no? La
red social de los hacedores por el clima del ecosistema sanitario y de salud de este país, ¿no? Que lo que queremos es que, como un virus benéfico, en este caso benéfico, ¿no?, contagie al mayor número posible de entidades, de personas, de hospitales, para que de alguna forma esa fusión entre la salud del planeta y la salud humana se dé y realmente el sector de salud de este país sea ejemplar en lo que se refiere a este gran compromiso de acción climática que tenemos, ¿no? Antes de dar paso y de agradecer, ¿no?, a la directora de General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, ¿no?, yo quería hacer como tres recomendaciones para la gente que nos está oyendo ahora, ¿no?, y la gente que nos oirá en diferido, ¿no? Uno, que allí donde estén piensen lo que pueden hacer por el clima. Allí donde estén, con la responsabilidad que tenga. Dos, empiecen por lo fácil. En este país muchas veces cometemos, todos, yo el primero, el pecado de perfección, que consiste en que si no hago todo lo perfecto, no hago nada. Bueno, pues no, hagamos lo imperfecto y hagamos algo fácil, ¿no? Y empecemos, ¿no?, a caminar, ¿no? Y tres, que se planteen en este año, que lo decía la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, que todo el mundo hoy mismo y mañana, ¿no?, en la cumbre organizada por Biden, ¿no?, se va a repensar cuáles son los objetivos de la ambición climática, que piensen cuál puede ser su objetivo de su hospital, de su centro de salud, de su farmacia, en los próximos años, lo más ambicioso que puedan. Es decir, hacer ya a lo fácil, pero soñar en grande y plantearlo. Y daría la palabra para que nos cierre como autoridad competente, ¿vale?, en el tema de salud, a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga. Y yo le quería decir, ¿no?, primero, muchas gracias por la colaboración, por estar aquí, por su intervención, pero también de una forma más honda, porque nuestro país, yo soy un poco de la España rural, ¿no? Y en la España rural antes se decía un refrán que ya no oigo últimamente, pero que era muy taxativo, ¿no? Y el refrán decía: es de bien nacidos ser agradecidos. Es muy taxativo y muy fuerte, pero encaja con lo que decía uno de nuestros clásicos, ¿no?, que decía: la gratitud es una de las principales virtudes, y añadía, y posiblemente la madre de todas ellas. Entonces, yo creo que no se os ha agradecido bastante, ¿no?, a la gente que estáis en el frente de la salud, ¿no?, el que está en la planta quinta de un hospital, ¿no?, y barriendo, y la gente que, como es vuestro caso, estáis en una responsabilidad más complicada, más compleja, ¿no? Entonces, gracias, gracias, muchísimas gracias. No se dice lo suficiente, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo alto y claro. Todo el sector de la salud de este país, os estamos, los pacientes, ¿no?, y oyentes, pues muy agradecidos. Muchas gracias. Entonces, Pilar Aparicio Azcárraga, por favor, ciérranos, clausúranos, ¿no?, esta presentación oficial de Sanidad por el Clima. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, no solamente por esta oportunidad de estar aquí en este cierre, pero por estas últimas palabras. Creo que además tengo la suerte aquí compartir con mi compañero Francis. Creo que lo hacemos extensible. La verdad que en las comunidades autónomas todos los servicios de salud pública están haciendo un esfuerzo impresionante, y es verdad que no siempre es tan sencillo reconocerlo, porque agradecemos muchísimo, y creo que todos, toda la población lo demostró con los aplausos, a los profesionales sanitarios de la primera línea en los centros sanitarios, atención primaria y hospitales, pero creo que ese agradecimiento a todos los compañeros de salud pública que desde el día 1, Francis se acuerda, desde el minuto 1, el día 31 de diciembre del 19, que estábamos ya en alerta y comentando estos casos raros que había en China, la verdad que no han tenido descanso, no ha habido descanso desde entonces. Y el esfuerzo que se está haciendo es impresionante. Así que yo también quiero ser agradecida con este refrán tan sabio, este refrán rural tan sabio. Creo que también, Víctor, con los tres resúmenes que has hecho, creo que es la mejor clausura de estas jornadas, de esta presentación de la iniciativa de Sanidad por el Clima. Realmente, pero bueno, tengo que reconocer que tengo un equipo fantástico, parte de aquí con Marga, no sé si la veis, a Marga Palao y a Covadonga Caballo.
Las vemos, sí. Pues la verdad que por agradecimiento también hacia este equipo tan maravilloso que ha hecho unas palabras muy buenas, lo voy a leer, pero realmente me quedo con que el hacer cada día lo que podemos es muy importante, cada uno de nosotros, que empezar por lo fácil es lo más fácil y que hay que hacerlo porque eso mueve muchas cosas y sirve como palanca para otras tantas y que desde luego tener objetivo para un próximo escenario temporal es fundamental para que todos consigamos los objetivos de mejorar la salud del clima y con esto mejorar la salud de la población. Con esto retomo las palabras también preparadas por mi equipo. Me gusta mucho además ese escenario donde veo muchas caras muy conocidas, no solamente la de Francis con la que nos une últimamente muchas discusiones y muchas reuniones, pero también me encantada de ver a Julia y a Cristina, que hace tiempo que no los veo y con los que también he compartido años intensos de trabajo. Y bueno, también por supuesto al resto de compañeros con los que venimos trabajando y que no voy a mencionar a cada uno de vosotros, pero que es muy agradable poder estar aquí con actores tan comprometidos. Evidentemente, comentábamos ahora en estos días que cómo hemos mejorado en estas videoconferencias, que aunque nos gustaría retomar la actividad presencial, no cabe duda que hay que también aprovechar estas novedades, que sabemos que, como veníamos diciendo con el correo electrónico, nos va a significar una carga de trabajo mucho más alta, aunque nos facilite la vida, pero que bienvenidas también el poder hacer estas reuniones. En ese sentido, agradecer mucho también a ECODES, la organización de esta iniciativa de Sanidad por el Clima, esta plataforma que quiere aunar a la comunidad de actores del sector sanitario, que estamos muy comprometidos frente a la emergencia climática. También lo mencionaba, con la que también nos une una trayectoria de trabajo intenso, nuestra compañera Valvanera Ulargui, que en este año 2021 queremos que sea el año de la ambición climática, frente a un reto que, a diferencia de la pandemia, que estamos todos tan implicados, como bien decías, Víctor, llevamos años anticipando y cuya amenaza a nivel global, todos y aquí vosotros, cada uno de vosotros, sabéis bien que es una amenaza real y además desde ya cobrándose un precio muy alto. Hemos aprendido tristemente en estos meses lo inesperado que puede suceder y el sector sanitario también tiene que tener un liderazgo importante a la hora de abordar la crisis climática. Esta crisis climática, que bien sabemos y bien sabéis todos los que estáis aquí presentes y todas las personas que nos seguís, la verdad que un nivel de participación muy alta para ser en directo, aunque sabemos que luego se multiplica en las redes y agradecemos mucho también esa posibilidad, que las consecuencias sobre la salud, todos los participantes conocéis bien y habéis ilustrado en esta sesión, y el sector sanitario tiene tanto que decir desde el punto de vista de cómo mitigar sus causas, como recuerda la declaración ministerial que estaba en el marco del proceso europeo medioambiental y salud, como también en la adaptación a sus efectos, en muchos de los cuales tiene un efecto directo o indirecto sobre nuestra salud. En esta sesión de sanidad y cambio climático se ha hablado por qué el sector salud es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo, por otro lado, un sector sometido a fuertes presiones y demandas sociales, como se nos hace patente cada día. Sector cuya fortaleza y resiliencia, desde luego en esta pandemia, se han demostrado, pero se ven a prueba en todo momento. Y el que esta crisis puede ofrecer la oportunidad de salir fortalecido, que es el objetivo, el compromiso que tenemos para que de esta crisis salgamos más fortalecido y aprovechar los fondos que tenemos de Europa, no solamente para todos los objetivos que tenemos de cambio climático en general, sino también en particular para el Sistema Nacional de Salud. Sin perder nunca el objetivo de proteger la salud, pero intentamos responder con el mayor de los éxitos a las demandas y expectativas, tanto medioambientales como climáticas, con la vista puesta en la neutralidad de las emisiones en el 2050. Se ha hablado también de salud y cambio climático en estas jornadas en el contexto desde el año 2004, el Ministerio de Sanidad se puso en marcha durante los veranos de un programa ya veterano, y yo creo que ejemplo para otros países, que es el Plan de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Extremas, en este caso el calor, tenemos el reto del frío, como bien sabe Julio y siempre se recuerda de recordárnoslo, que una de sus principales virtudes ha sido demostrar que los planes de prevención tienen efectos ciertos a tenor de la evidencia científica. Por ello es preciso y urgente
no quedarnos solamente en esto, sino que toca ir mucho más allá y ser mucho más ambicioso. Una ambición que nos ha llevado a plantear un plan estratégico de salud y medio ambiente, que quiero aprovechar también para agradecer a muchos de los que estáis aquí presentes en que este plan tenga el apoyo técnico y suficiente y con la evidencia científica para poderlo llevar adelante, que vamos a presentar conjuntamente con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sino de cuello, cuatro ejes fundamentales de acción, es precisamente la acción climática. Cada vez somos más conscientes de que las interacciones sobre el clima, el entorno y nuestra salud son enormemente complejas y se deben abordar de una manera integrada, y en este sentido este Plan Estratégico de Salud y Medioambiental pretende ser un marco integrador que responda a la necesidad de dotar a la sociedad española de una herramienta de gestión adecuada para afrontar los grandes desafíos ambientales. Y este reto no lo podemos hacer de otra manera que contando con todo el saber y con toda la evidencia científica, y para eso tenemos maravillosos investigadores y científicos en nuestro país, gente con muchísima experiencia, y además desde un abordaje multidisciplinar que responda de forma clara a las necesidades de la salud y el medio ambiente. Ahora que empezamos a vislumbrar con estos porcentajes de vacunación que vamos alcanzando día a día, el final del túnel, yo todavía, esto, mis compañeras son un poco optimistas, yo creo que todavía, Franci, nos queda poco el final, bueno, todavía tenemos demasiados retos, demasiadas incertidumbres, cada día aprendemos, nos llega a uno nuevo, pero bueno, es cierto que el tener ya un 20% con una primera dosis se hace tener otra perspectiva, y creo que ya se está notando de forma importante en esta ondita que nos preocupa muchísimo y particularmente a algunas comunidades, que tiene un efecto devastador en la salud, pero que afortunadamente no es todo lo fuerte que fue la onda después de las Navidades, pero que sí que tenemos que seguir controlando. Pero en cualquier caso es cierto que nos parece a todos, todos los que aquí estamos presentes, la COP nos pareció un reto inabordable casi, o sea, ¿cómo íbamos a poder responder a organizar esa COP25 en tan poquísimo tiempo? Se abordaron muchísimos temas y la verdad que fue un exitazo, pero creo que todos los que estamos aquí presentes participamos de forma, la verdad que muy intensa, sinceramente fue un exitazo en todas, creemos que podemos así decirlo, en todos los objetivos que se plantearon, y la coordinación de la Oficina Española de Cambio Climático con ese lema tan, tan oportuno, es tiempo de actuar, la verdad que sigue estando a día de hoy, que nos parece que hace fue un siglo, esta COP en diciembre de 2019, nos parece que hace muchísimo tiempo, pero que no cabe duda que su lema es de total actualidad. Quiero volver a agradecer, y en eso, porque quiero retomar, la verdad que me ha gustado mucho esta introducción que has hecho, Víctor, a todos vosotros, empezando por ti, Víctor, director de CODES, y a González en su moderación, por la organización de estas jornadas y por el trabajo diario. También a Valvanera Olargui, nuestra compañera directora de la Oficina Española de Cambio Climático, y a todos los ponentes. No me quiero dejar a nadie, Francis, director general de Salud Pública de Aragón, que siempre muy comprometido, tengo muchísimo recuerdo las jornadas que organizaste no hace tanto tiempo, que también parece que fue hace un siglo, que no todavía podíamos ir de forma presencial, pero la salud y el medio ambiente, a Julio Díaz y Cristina, compañeros del Instituto de Salud Carlos III, de la Escuela Nacional de Sanidad, que siempre nos acompañan con su conocimiento y extraordinario trabajo en cuanto a la investigación de los factores medioambientales y sus efectos sobre la salud, a Carmen Sánchez del Hospital Miguel Servet, elemento fundamental para nosotros, esa red de hospitales saludables y verdes, que yo creo que tenemos que extender a toda la red del Sistema Nacional de Salud, y contamos muchísimo con vuestro ejemplo, Carmen, o sea que muchísimo ánimo y para que sigas también de farolillo. Ana María Díaz Oliver, del Hospital de Octubre, lo mismo te digo, Ana María, creo que es fundamental el contar con personas desde dentro de los hospitales para poder hacer esta renovación verde, y Cristina Nadal, de MSD, también por tus palabras y por tu apoyo en esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos los asistentes, los que estáis ahora en directo y los que podréis verlo luego a distancia. Y bueno, pues puedo dar, ya digo que creo que Víctor había hecho una cláusula fantástica, siento haber sido un poquito más larga, pero no solamente cláusula de las jornadas, sino también que siga siendo un éxito todo lo que había aprendido y enseñado. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Muchísimas gracias, la directora general Pilar Aparicio Azcárraga, por la clausura oficial. Yo solo una cosita. En realidad esto acaba de empezar, ¿no? Esto acaba de empezar, esta comunidad acaba de empezar, ¿no? Decía Mertens, quienes sueñan lo mismo acaban caminando juntos, porque soñamos cosas parecidas, nos hemos reunido aquí, los panelistas, los que hablamos, la gente que no habla, que está escuchando, o sea, la gente que tenéis puestos súper relevantes, el médico de a pie, la enfermera, estamos todos, ¿no? Y yo creo que esto de alguna forma es un hasta luego, y de hecho había una participante que era Mariola Villagrasa Salas, que yo creo que estaba formulando una invitación porque decía, yo creo que podríamos la siguiente hacerlo en Manacor, pues yo creo que todos seguramente estaríamos encantados de vernos, como decía la directora general, presencialmente en Manacor, o sea que Mariola, te decimos de entrada sí, sea cuando sea, nos vemos en Manacor, ¿no? Bueno, un gran abrazo a todo el mundo.